imágenes cogidas hace unos instantes antes de entrar a este gran evento que comienza aquí. Y estas son imágenes en directo de la entrada de gente a este gran evento de Madrid Game Week 2015. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial de Noticias 2 Televisión, este especial de Tuve Directo que comienza aquí. Fijaos el ambiente que tenemos, es grandísimo esto, señores. Llevamos unos pocos minutos aquí, se lo están pasando muy bien y lo que vamos a hacer, como siempre, conectar con nuestra reportera Susana, que no sé dónde está Susana. Así que nada, Susana, si la cámara me puede enfocar a mí. Así que nada, ahora, a ver, Susana, muy buenos días. ¿Dónde estás ahora mismo? Es que me tengo líos. Bueno, hola, buenos días. ¿De qué vas disfrazada, tan guapa? Bueno, pues voy de Assassin's Creed, pero no del que se está promocionando ahora, que es el nuevo. Yo voy del 4, que sabía que nadie iba a venir porque ahora está todo el mundo con las novedades. Digo, pues voy a irme a uno más antiguo y así pues innovo un poco. También es una versión, ¿eh? No es literal del videojuego. ¿Llevas mucho tiempo aquí? ¿Desde ayer llevas o soy solo? Vine el viernes, estuve todo el día, lo que pasa que terminé muy cansada y esta mañana vine un poquito más tarde, me tenía que chupar toda la cola de entrada, que había bastante, y mañana vengo otra vez. ¿Mañana también vienes? ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 9, a las 10 o hasta qué hora? Yo cierro los pabellones. Yo, cuando ya viene de seguridad echando, es cuando voy yo. Madre mía. Dice, ¿yo cobras por estar aquí o es gratis? No, yo pagué la entrada. Pagué los 3 días, claro, y vengo porque es una vez al año, es la única feria de videojuegos a la que voy, así que tengo los 3 días, aprovecho. O sea, que pagas la entrada pero no te pagan nada por estar aquí. Nada, esto es por amor al videojuego, porque si no... Vale, pues nada, me alegro que estés aquí, te lo pases muy bien y la capa me lo podrías dejar para mí para Halloween, no por nada. Pues sí, se puede aprovechar. Muchas gracias. Nada. Bueno, Antonio, pues esto es lo que le pregunto a la chica, que va muy guapa ella, por cierto. Da así, bajarlo del logo ya me le va, no por nada, me lo mola. Bueno, Antonio, te paso la conexión. No sé si me vais a oír con el ruido que hace aquí, Estamos al lado del stand de youtuber, al lado, justo dentro de nada, van a aparecer por aquí Nexus HD, Stratus, Jackie y muchos más. Así que nada, nosotros vamos a hacer una pequeñita pausa de publicidad y regresamos. No se muevan ni sus adentros. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta después de conectar con nuestros compañeros de los servicios informativos. Seguimos aquí en IFEMA, un gran ambiente. Y son ahora mismo, a esta hora de la tarde, se sigue llenando. Me dio para acá. A ver, ¿cómo estás? ¿Cómo lo lleváis este día? Pues bien, aquí con los juegos y demás. ¿Lleváis todo el día? Sí, yo llevo desde el jueves aquí en Madrid. ¿Desde el jueves? Sí, yo por ejemplo vengo desde Sevilla. Y madre mía, 6 horas y media de viaje en bus. Yo igual, vengo con él para la misma empresa, pero yo vengo desde Valladolid, un poco menos de viaje, pero bien. ¿Se nota? Hoy está bastante bien. ¿Es el año pasado o es el primer año? ¿Primera vez? ¿Cómo está apareciendo? Muy bien, porque es muy bien organizado y claro, aquí conocemos a mucha gente, a todos nos gusta lo mismo, venimos a lo que venimos. Y pues aquí se conoce mucha gente, o sea, en su Twitter y demás, y ya pues, aquí de ahí te haces un montón. ¿Habéis probado algún juego? Sí, yo he probado algunos de coche, FIFA 16, algunos con el Oculus Rift y demás, y la verdad es que me llevo buenas experiencias. ¿Te llevarías alguna hora para un juego? Hombre, me lo llevaría todo, es verdad. ¿Y tú qué juegas? Pues, no sé, estuve probando el otro día el Uncharted.
Y no sé, el FIFA por ejemplo es uno de los que no me llevaría, pero me llevaría bastantes de aquí. ¿Tú cuál? Pues muchas gracias. Decidí ver esto en Noticias de Televisión. Vale. Vale, muchas gracias. Y vamos a preguntar a los chicos que están por aquí esperando. ¿Cómo te veis aquí ya? Bien. ¿Habéis encontrado a un youtuber? Sí, a varios. ¿Unos cuantos? Sí. ¿A quiénes? A Pixelado. Robin. ¿Y no habéis visto a Nexus HD? No, todavía no. Él viene luego por la tarde. ¿Hasta esta mañana? Sí, luego por la tarde. ¿Lo veréis, no? Sí. A ver si podemos entrevistarle y lo intentaremos. Sí. Vale. Y después viene Reston también, Reston Canarias, que también yo me quiero hacer una foto con él, vamos. A ver si os dejan. ¿Es el primer año que venís o...? Yo sí. A la Madrid Games Week sí, pero el año pasado yo vine a la Gamer Day. ¿Y qué te está pareciendo este evento? Bien, bueno. Mira, mira, por aquí. Muchas gracias, chicos. Venid para acá. No me da tiempo, a ver, ¿cómo lleváis este gran evento de la Madrid Games Week? Bien, pues bien. ¿Os gusta? Sí. ¿Es el primer año que venís? No, bueno, en Madrid, este sí. He ido a otros eventos de anime y eso. Pero... ¿Y este, aquí en Madrid, la primera vez, no? Sí, sí. ¿Y habéis venido el año pasado o no? No, no. ¿No habéis venido, no? No, no. ¿Y qué juegos llevaríais a casa este año? Todos. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál exactamente? No sé. Sí, todos. Fijaos que se nos están tirando los cables por el medio, esto de lo que pasa. Y pues, ¿cuál? El mejor que os guste. No sé, es que son tantos. Elegir uno. El Call of Duty, por ejemplo. Sí. ¿Cuál? El Call of Duty. Pues llevároslo. Ahora mismo, cogerlo y os lo llevéis a casa. Venga, vale. Muchas gracias. Y tenemos por aquí, venidos para acá. ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bien. Bueno, es fantástico porque aquí puedes ponerte a jugar a cualquier juego que esté en desarrollo, alfa, beta. La verdad es que está genial. Hemos estado probando antes unos cuantos y no está nada mal. Solamente que hay que contar con la opinión de la gente para que estos juegos mejoren en su interfaz y características del juego. Por ejemplo, controles, giros y sobre todo el diseño y la interfaz. Eso le haría un buen gusto a lo que sería el juego en sí mismo. ¿Es el primer año que venís? Sí, es el primer año que venimos. ¿Y cómo está pareciendo? Bien, no está mal, hay muchos juegos que puedes probar. Lo único que hay algunos que tienes que esperar, pero merece la pena. Por ejemplo, el que tenemos aquí atrás, ¿habéis subido ya o no? No. Hay algunos juegos que pues que hay mucha gente allí o no puedes probarlos porque necesitas la edad necesaria para probarlos. Pues muchas gracias a los dos por estar aquí. Y nosotros vamos a preguntar a la fila que tenemos aquí detrás. Chicos, ¿a quién quieres tú? A ver si que... Chicos, venidos para acá si alguien quiere salir. No vienen, no se atreven a venir. ¿Quién quiere salir? En YouTube. Ven. ¿Se ha escapado? ¿Queréis salir? Vamos, venid para acá. ¿Llevéis mucho tiempo aquí esperando la fila o...? Sí. ¿Cuánto? No sé. Una hora llevaremos a los... ¿Una hora esperando? Y media. Una hora, sí. No, y media no llega tanto, pero sí, una hora y cuarto, sí. ¿Tenéis ganas de saltar ya? Sí. Sí, pero creo que hay que elegir, o saltar o demo. Mejor saltar, ¿no? ¿Qué queréis vosotros? Mejor demo, hombre. Yo prefiero demo. Gracias, la cosa está en prueba del juego. No entiendes ahí, ¿no? Hombre, si se puede hacer las dos cosas, mejor. ¿Aquí la gente matando? Sí. Si se puede hacer las dos cosas. ¿Habéis probado otro juego más o...? Sí. Yo, por ejemplo, he probado FIFA, el Halo lo he probado y solo esos dos. Pero bien. ¿Y ese es el primer año que viniste o...? Él, nosotros dos, sí. Él lleva los tres yo, años. ¿Los tres años? Mejor dicho, lleva dos años. Es el tercero, ¿ya? O sea, está mejor el que has venido tú el año pasado. ¿Está mejor este o el año pasado? Está mejor este. Más grande, mucho más grande. Es más espacioso, ¿no? Sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Y nosotros seguimos recogiendo más preguntas de las personas que les están gustando este gran evento. Nosotros vamos a conectar con Susana, que no sé dónde se nos ha metido. Susana, ¿dónde estás?
Hola, mira, estamos aquí en la fila de la GAME para ver a Greg. Hay una cola tremenda desde el principio hasta atrás para ver a Greg. Vamos a ver si quiere alguien hablar. ¿Queréis salir? ¿Queréis salir? ¿Lleváis mucho tiempo? ¿Lleváis mucho tiempo en la cola? Sí. ¿Para ver a Greg? Sí. ¿Vas a jugar? ¿Qué? ¿Vas a jugar? No, me voy a pedirle solo que me firme ya. Vale, muchas gracias. Pues nada, aquí están, llevan mucho tiempo para jugar. Hay muchos chavales, llevan mucho tiempo. Y va, este chico le va a pedir solo un autógrafo y ya está. Te paso la conexión, Antonio. Acércate el micro cuando vayas a hablar, macho. ¿Así? Sí, muy bien. Bueno, estamos aquí para contar a él. Que hemos hecho varias veces, eso, pero sí, muy bien, muy chulo. Pues bueno, pasamos ahora con Dani, ¿no? Buenas, buenos días, bueno, buenas tardes ya. ¿Nos explicas un poco lo de aquí, lo que me has contado antes? Pues buenas tardes, pues nada, ESNE es una escuela universitaria especializada en diseño y bueno, ya que nos encontramos en la feria, digamos, una de las ferias más importantes para videojuegos, pues nos hemos especializado en los videojuegos. Ocho proyectos de nuestros alumnos han venido aquí a presentar sus creaciones y de hecho cuatro de ellos han sido seleccionados para la final de los premios PlayStation. ¿De qué son los juegos? ¿De varios eso o de uno? Sí, hay de varios. Tenemos de estrategia, digamos un poquito de intriga, que tienen que ir descubriendo un poco pues algunos caminos, donde pueden encontrar diferentes motivos a desarrollar. Y bueno, la verdad que son proyectos muy, muy creativos y que estamos seguros que van a triunfar. Y de gente joven, que es lo importante. Exactamente, nuevos talentos que las empresas se lo deben rifar. ¿Para cuándo saben? ¿Se saben cuándo son ganadores y eso? ¿Hay fecha o no? Sí, de hecho la final está programada para diciembre, así que en diciembre ya pues sabremos cuáles son los afortunados. Pues a ver si tenemos suerte y a ver si, bueno, si no son todos, por lo menos alguno que salga seleccionado. Pues muchas gracias. Gracias. Pues terminamos este programa especial, pero antes de terminar pedimos disculpas, hemos intentado buscar unos cuantos youtubers para entrevistarles, ha sido imposible, la gente que había es imposible verlos, así que nada, le vamos a dejar con esta imagen en directo, el ambiente que hay a esta hora de la tarde, que la gente sigue llegando a este gran evento y mañana para la gente que quiera venir las entradas están agotadas, así que nada, si quieren venir comprarlas en taquilla, así que nada. Que paséis un feliz fin de semana y nos vemos ya en el próximo TUE Directo. Nos vemos. Feliz fin de semana a todos. Adiós.